Ignacio Chávez Sánchez nació en Cirándaro, Guerrero, el 31 de enero de 1897. En la época en que nació, la población pertenecía al estado de Michoacán. Fue considerado el padre de la cardiología en México. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología, que actualmente lleva su nombre. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo, que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue en 1920 cuando obtuvo el grado de médico cirujano en la Universidad Nacional de México. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo de 1920 a 1921. Impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia en 1920 y en la Escuela Nacional de Medicina desde 1922. En 1924 fundó la primera área de cardiología del Hospital General de México, la cual dirigió hasta 1944. Entre otras de sus aportaciones, el doctor Ignacio Chávez fue director del Hospital General de México, fundó la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue miembro fundador del Colegio Nacional, fundó el Instituto Nacional de Cardiología, el cual dirigió hasta 1961, año en que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Recibió la Medalla General Morelos, otorgado en Michoacán en 1954. Fue designado doctor honoris causa o rector honorario de 95 universidades alrededor del mundo. Chávez Sánchez murió el 13 de julio de 1979 y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de febrero de 1997. ¿Qué tal? Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esto que es Lo Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros que nos escuchan a través de Radio Nicolaita XESV, la emisora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Iniciamos este programa con la biografía del doctor Ignacio Chávez, nicolaita y gran cardiólogo mexicano que puso en alto el nombre de nuestro país y quien, por cierto, ha sido el mexicano con mayor número de honores causa en el mundo. Y la Casa de Hidalgo celebra a este humanista y nicolaita con la entrega de la presea que lleva su nombre y que se entrega al mérito universitario de estudios de posgrado a 26 jóvenes con los mejores promedios y trabajos de investigación. Esta es la información. Por segunda ocasión se entregó el galardón al mérito universitario de estudios de posgrado a 25 egresados de especialidad, maestría y doctorado que oferta la Casa de Hidalgo. En sesión solemne de los Consejos General de Estudios de Posgrado y de la Investigación Científica, se realizó la entrega del reconocimiento Dr. Ignacio Chávez Sánchez, encabezados por las coordinadoras Rosa Elba Norma del Río Torres e Ireri Suazo Ortuño, respectivamente. Esta presea se entrega a estudiantes que se destacaron durante sus estudios de posgrado y fueron reconocidos de manos del rector nicolaita Medardo Serna González, quienes los felicitó y reconoció su esfuerzo por enaltecer el posgrado nicolaita, teniendo como escenario el auditorio del Centro Cultural Universitario. Recordemos que el 4 de julio del 2016, el Honorable Consejo Universitario aprobó la entrega de este galardón y se eligió el día 31 de enero, a propósito del onomástico del cardiólogo nicolaita Ignacio Chávez Sánchez. Este premio incluye una medalla de plata colgada con un listón con los colores institucionales de la Universidad Michoacana, teniendo acuñada el escudo nicolaita y por la otra cara la efigie del doctor Ignacio Chávez Sánchez, además de un pergamino con la leyenda Reconocimiento al Mérito Universitario de Estudios de Posgrado.
Durante esta entrega estuvieron presentes el secretario general de la Universidad, Salvador García Espinosa, el académico Jaime Espino Valencia y la secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías, además de directores y familiares de los galardonados. Les comento que el doctor Luis Fabián Fuentes Cortés, a nombre de los galardonados, habló sobre el momento complicado que atraviesa la universidad y dijo que la fortaleza y el compromiso se encuentran en sus estudiantes, profesores e investigadores. Recibimos la responsabilidad por un legado y se nos entrega en un momento complicado. Ojalá que seamos dignos y estemos preparados para los retos que vienen y que serán más grandes que conseguir una plaza como investigador o una posición en el Sistema Nacional de Investigadores. Le enfrentamos hoy un reto histórico. Gracias por su atención y felicidades a todos ustedes, a mis compañeros y a los asesores por este gran logro y el trabajo desempeñado durante sus posgrados. Por su parte, al hacer uso de la voz, el rector Medardo Cera González habló de que requerimos de investigadores y egresados nicolaitas con convicción y fuerza de cambio. No únicamente debemos estar preocupados por generar y aplicar el conocimiento de manera innovadora, sino hacerlo también con un gran compromiso social. Nos están esperando grandes retos. Retos donde requerimos no únicamente de la inteligencia, sino también de la conciencia cívica, del compromiso social por encima de cualquier otra situación. Retos donde efectivamente debemos ser críticos como buenos universitarios, como buenos nicolaitas. Vamos a una pausa y regresamos con más información de los nicolaitas aquí en el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al término del evento entrevistamos a algunos de los galardonados y nos hablaron sobre su investigación y el impacto que tiene hacia la sociedad. Y ser alumna de excelencia en la maestría en ciencias en ingeniería ambiental. Mi trabajo de investigación consistió en el análisis de una comunidad bacteriana utilizada en el tratamiento de aguas residuales, principalmente lo que son efluentes acuícolas. El impacto que tiene mi investigación principalmente es beneficiar al sector acuícola. Estudié la maestría en ciencias en ingeniería mecánica, estoy trabajando en nanomateriales que son a partir de precursores orgánicos verdes, que nos estamos preocupando mucho por lo que es la sustentabilidad y más que nada por el medio ambiente. Estamos haciendo polímeros para poder probar que son tan resistentes como los que se hacen naturalmente ahorita con lo que es el petróleo, para tratar de sustituirlos y así poder hacer un avance en lo que son los nanomateriales sin perjudicar a nuestro medio ambiente. Egresado de la maestría en Derecho de la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi investigación versó sobre la cláusula de conciencia de los periodistas, un tema que está pendiente en nuestro país y que contribuiría a ampliar la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de la democracia. No se puede hablar
de democracia si la gente no puede expresar lo que piensa, lo que siente, si no puede ejercer la crítica, si no puede decir sus inconformidades. Soy egresada de la maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. Y básicamente lo que hice fue investigar sistemas geotérmicos aquí al norte del estado de Michoacán. Nosotros proponemos que San Agustín del Maíz tiene el calor suficiente como para poder desarrollar una planta geotérmica sin tener repercusiones ambientales. Fue básicamente lo que hice y tuve la oportunidad de salir a Italia a capacitarme, estuve en Milán. Y bueno, realmente agradezco el apoyo del doctor Víctor Hugo Garduño, que estuvo siempre al pendiente de la investigación y obviamente de la Universidad Michoacana. La maestría la realicé en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, en el área de Química Orgánica. En este posgrado me desarrollo en el Laboratorio de Síntesis de Productos Naturales. En este laboratorio realizamos la preparación de diferentes preparación y modificación de algunos productos naturales. Principalmente la doctora Eliana se desarrolla en los esteroides, los cuales son productos aislados de fuentes, pues como ya lo mencioné, de origen natural. Y el posgrado del cual salí es maestría en ciencias biológicas. Nuestra investigación junto con el doctor Omar Domínguez, que es el encargado del proyecto en el que se ha trabajado, es investigar y ver cuál es el impacto de la gran cantidad de especies marinas que existen no nada más en el país, sino en todo el Pacífico Oriental Tropical, el cual es desde el Golfo de México hasta el norte de Ecuador, incluyendo bueno, algunas islas como lo es la isla Revillagigedo, el archipiélago de las Galápagos y algunas islas como Cocos. En su momento el rector Medardo Sena González mencionó que no se perdió el semestre y los maestros ya retornaron a clase y están trabajando al 100%. El semestre, es importante recordarlo, va a terminar el 17 de marzo. Ya en todas las dependencias académicas se regularizaron las actividades, se normalizaron docentes y están trabajando al 100%. Allí no tenemos ningún riesgo, se hicieron los ajustes necesarios y los planes de estudio los vamos a cubrir cabalmente. El rector Nicolaita también mencionó acerca de los pagos que aún se adeudan. Reconocemos que hay pendientes que atender, que en su momento no se pudieron cubrir totalmente por la crisis económica por la que está atravesando la universidad. Y es necesario el que platiquemos para ir calendarizando la atención a varios de los pendientes totalmente reconocidos ante la insuficiencia presupuestal, irlos programando en cuanto a su atención de manera coordinada con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana para que nuestros trabajadores cuenten con algunas prestaciones que no hemos podido cumplir o insuficiencia presupuestal. En más información, se llevó a cabo la presentación del libro Iconografía Universitaria 1917-2017, bajo la coordinación del doctor Napoleón Guzmán Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas. Estos son los detalles. La Universidad Michoacana ha demostrado ser un agente defensor de la educación pública. Así lo manifestó la coordinadora de la investigación científica de la Casa de Hidalgo, Ireri Suazo Ortuño, quien fungió como comentarista de la obra titulada Iconografía Universitaria 1917-2017.
La obra misma, que fue coordinada por el ex rector e historiador nicolaita José Napoleón Guzmán Ávila, reúne fotografías relativas a la vida y quehacer universitario, a través de 15 capítulos, en los que la narrativa, donde se plasman diversos momentos de los últimos 100 años de la Universidad Michoacana, fue preparada por historiadores, una alumna, una profesora y el propio rector Medardo Serna González. Por su parte, José Napoleón Guzmán, tras agradecer la colaboración de los participantes de esta obra, así como de los asistentes, detalló que el libro fue impreso por el Consejo Editorial de la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cabe señalar que con la representación del rector Medardo Serna González, el secretario auxiliar entregó al hijo del diputado federal Ángel Alanís Pedraza un reconocimiento de parte de la Universidad Michoacana por el esfuerzo personal de lograr la impresión de esta y otras dos obras en gran formato que se editaron con motivo del centenario de la Casa de Hidalgo. La segunda década de vida universitaria en la Casa de Hidalgo se desarrolló en medio de reformas económicas y sociales promovidas por el gobierno federal, encabezado en 1934 por el general Lázaro Cárdenas. Un año antes, el Congreso Estatal aprobó una nueva ley orgánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que incorporó lineamientos, fijó nuevos objetivos y asignó con mayor claridad funciones sustantivas a esta institución. Por lo que, además de formar profesionistas, conservar y difundir la cultura, debía promover la investigación científica, buscando resolver los problemas que aquejaban a la sociedad michoacana. Después de la pausa, regresamos con más detalles que han acontecido en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la realización del segundo Encuentro Internacional de Innovación Educativa, que involucra la implementación de cambios significativos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con los contenidos, métodos, materiales y otros elementos asociados con la educación, el doctor Eric Rojas Maldonado, organizador de este evento, nos habla justamente de lo que significa. Este evento está más que nada destinado para el nivel medio superior y los primeros años del nivel superior. El propósito es obviamente ir apoyando a los profesores para que sea un punto de encuentro, que desde sus trincheras han estado haciendo innovaciones educativas, pequeñas investigaciones, que nos compartan las experiencias que tienen en sus grupos y que este sea una forma de podernos interactuar con ellos. Con este objetivo, de tal manera de que poco a poco vaya cambiando la educación aquí en la misma universidad y con unos alcances obviamente mucho mayores. Nos preguntábamos mucho de que cómo era posible que la educación a través de los años no ha cambiado. La forma de enseñar y la forma de aprender, nos hemos quedado estancados, ¿no?, en la época de Vasconcelos, así tal cual, y lo hemos seguido manteniendo en ese sentido. Ahora queremos de tal manera innovar, utilizar un poquito más de tecnología en nuestras aulas, pero también de eso requerimos las estrategias de cada uno de estos profesores. ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Con la asesoría de personas conocedoras, se expidió el decreto número 45, aprobado por la Cámara el 11 de agosto de 1921. En ese decreto
se separó de la universidad la Escuela Industrial para Señoritas. Se creó la Escuela de Contadores, Taquígrafos y Telegrafistas. Se hicieron mixtas las escuelas normal y la Academia de Bellas Artes. Se dio impulso al deporte como parte de una educación integral e intelectual. Física, ética, estética, asimismo, se revisaron planes y programas, pero el mayor acierto del general Mújica fue encontrar a la persona que se encargaría de llevar a cabo todos estos cambios, por lo que se designó a un joven entusiasta, al doctor Ignacio Chávez, con tan solo 25 años de edad. Esto fue todo, nos despedimos, hasta la próxima. La Universidad Michoacana y el Instituto Michoacano de Estudios Superiores para la Salud nos hacen una atenta invitación al diplomado Manejo Integral y Avanzado de Heridas, Úlceras y Prevención de Complicaciones. El Instituto Michoacano de Estudios Superiores para la Salud y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Coordinación de Educación Continua y Abierta, invitan al diplomado Manejo Integral Avanzado de Heridas, Úlceras y Prevención de Complicaciones, impartido por la doctora Catherine Michelle Solís Salgado. En él, el asistente adquirirá un cambio en su conceptualización médica a través del conocimiento, aprendizaje y dominio de las bases teóricas y su aplicación práctica en cuanto a las heridas, úlceras y prevención de complicaciones, para lo cual se abordarán temáticas de proceso de cicatrización, fisiología y clasificación de las heridas, úlceras y lesiones complejas, preparación del lecho de las heridas, protocolos de abordaje y manejo integral, especificaciones, características, selección y uso de las diferentes terapias técnicas, procedimientos y materiales de tratamiento, así como el abordaje integral y cuidado avanzado de heridas y úlceras, su manejo médico y clínico a pacientes con úlceras de etiología vascular, arterial, venoso y linfático, así como con el pie diabético, entre otros temas que permitirán al estudiante comprender las lesiones asociadas a diferentes patologías y lesiones complejas, dermatológicas, reumáticas, oncológicas y quemaduras. El diplomado tiene una duración de un año, dando inicio este próximo 10 de febrero. Está dirigido a médicos en general y especialistas, enfermeras, podólogos, técnicos en urgencias médicas y personal de salud. Proyectar, diseñar, construir y dar mantenimiento a los diversos tipos de equipos y maquinaria que se utilizan en las plantas industriales es tarea del ingeniero mecánico. Un profesional en la materia va más allá de resolver problemas de automóviles. Así, en la Universidad Michoacana se prepara a estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica para ser capaces de manejar sistemas de refrigeración, plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y procesadoras de diversos productos. Adquiere conocimientos en computación aplicada a problemas técnicos y administrativos, por lo que la misión de Ingeniería Mecánica en sus años de servicio ha sido la de formar profesionales competitivos. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por habernos acompañado a compartir la información de la Casa Nicolaita. Espero nos acompañen en próximas emisiones y también nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Yo me despido, hasta pronto, muchas gracias. We'll be right back.